Hola, mi nombre es Alejandro Montoya y en la FAR Azcapotzalco Xochicali imparto el taller de medio ambiente. Debido a la cuarentena que estamos pasando, nos vemos en la necesidad de dar algunos ejemplos a partir de videos. En esta tercera entrega, veremos cómo realizar un trasplante. Espero lo disfruten. El trasplante permite a las raíces de los vegetales desarrollarse con más amplitud, así como renovar los nutrientes que el suelo contiene, entre otras características más, que dan como resultado un mejor desarrollo de la misma. Para llevar esto a cabo, es necesario una maceta superior al diámetro del tamaño de la planta a trasplantar, sustrato preparado, grava y la planta a trasplantar. Para iniciar, es necesario ablandar el sustrato compactado de la planta, resultado de los continuos riegos y sequías, apretando la maceta un poco o dándole algunos golpes por el exterior. Trataremos de sacar a la planta con el mayor cuidado posible, disminuyendo el riesgo de romper las puntas de la raíz, ya que justo en estos sitios es donde se absorbe el agua que requiere. Sacudiremos delicadamente la tierra alrededor de las raíces sin dañarlas y revisando la presencia de plagas en ellas. Es necesario que la maceta contenga orificios de drenaje en el fondo para que se escurra el exceso de agua. Si los orificios son muy grandes, para evitar que se escape el sustrato, podemos poner en el fondo un poco de papel servilleta. Después, colocaremos grava hasta llenar una cuarta parte del recipiente y después aplicaremos enseguida una capa aproximadamente de 3 a 5 centímetros de sustrato. Acomodaremos las raíces de la planta de tal forma que no se dañen y queden lo menos dobladas posibles. Rellenaremos con sustrato lo más cercano a las paredes de la maceta hasta llegar al sitio de unión entre la raíz y el tallo. A esta zona le llamaremos cuello, el cual no debe quedar cubierto porque puede acumular agua y favorecer la pudrición. Dejaremos de 1 a 2 centímetros de espacio entre la parte apical de la maceta y el sustrato, esto para que durante los riegos no se derrame el agua. Recuerden nunca compactar el suelo. Mientras más espacio de aire posea, mejor respirarán las raíces y mejor extensión tendrán. Una vez terminado, se riega el sustrato para minimizar el estrés que pudo haber sufrido la planta. Recuerden que, una vez terminado el trasplante, debemos de comenzar a regar para evitar el menor estrés con las plantas. Y por mi parte, eso es todo. Nos vemos hasta la siguiente entrega deseándoles los mejores cultivos.